Bueno, en el día de un aniversario triste, después de la muerte de un niño cuyas imágenes conmovieron al mundo entero, con esta iniciativa queríamos denunciar la hipocresía. La hipocresía de los que lloran lágrimas de cocodrilo al tiempo que firman un acuerdo con Turquía, incumpliendo el mandato de este Parlamento, y se atreven a decir que Turquía es un país seguro, a los mismos que vulnera la legislación internacional en materia de derechos humanos. Vamos a seguir diciéndolo, hay que derogar el protocolo Dublín III, que no permite a los refugiados solicitar su derecho de asilo en consulados y embajadas en los países de la Unión Europea, en sus propios países. Si lo hubieran podido hacer ese niño y sus familias, seguramente hoy no tendríamos que estar lamentando lo que lamentamos. Yo creo que el problema de los refugiados está humillando la dignidad de Europa, y esto no se combate con lágrimas de cocodrilo ni con buenas palabras, sino con medidas eficaces. Lo estamos diciendo muy claramente. Los refugiados tienen que poder solicitar el asilo en consulados y embajadas de la Unión Europea, tanto en los países de origen como en los países de tránsito.